termina la colina de la ciudad. El coche es del siglo XX, apartado. No, a principios del 20. Como decía, los romanos construyen una muralla a lo largo de la colina. Todavía la base de esa muralla es prácticamente la misma que la que hacen los romanos. Las torres de defensa de esa muralla son posteriores, son del siglo XII. Los musulmanes, lo que vemos dentro de la muralla ya es la ciudad medieval cristiana que evoluciona hacia el Renacimiento, construido entre los siglos XIII y XVI. Es esa mezcla, una ciudad medieval defendida por una muralla de origen romano, defendida por torres de defensa musulmanas, la que hace que Cáceres pues sea merecedora del título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 1986. Vamos a entrar por aquí, por esta puerta, que es el principal acceso a la ciudad, que es el Arco de la Estrella. Pasamos por aquí, nos vamos la calle hacia el fondo. Adelante. Vale. Podemos ver dos imágenes ambos lados de la puerta que nos están enseñando. Primero, a más alejada, el señor que ordena construir el edificio, don Hernando de Obando. Perdón. Al otro lado, su esposa, doña Mencía de Ulloa. El escudo de la familia siempre lo vamos a ver en la fachada del palacio. El escudo nos está diciendo quién es el dueño del palacio, su linaje o su apellido. Ahí lo tenéis, hacia un lado una cruz con conchas de peregrino, el apellido del dueño, Obando. Hacia el otro lado el de ella, Ulloa. Escudos de familias que han vivido en este palacio o han emparentado con esta familia. ¿Vale? También vamos a poder ver una inscripción en latín encima de la puerta. Aeterna Justorum Memoria. Es un pasaje de la Biblia y es el lema de la familia. En español, la memoria de los justos es eterna. ¿Vale? ¿Entendéis bien? ¿Vale? ¿Entiendes? En Cáceres, pasar la mano a los pies del santo. Ahora os cuento por qué. Primero, el santo que tenéis aquí es San Pedro de Alcántara, que es el patrón de Extremadura. La estatua es del año 1954. Y cuando se puso aquí la estatua, aquí al lado, en la plaza siguiente, había un instituto de bachillerato. ¿Vale? Los alumnos, cuando tenían examen, se venían aquí y le pasaban la mano al chico. ¿Vale? Enseguida se dieron cuenta que así no se aprueba, ¿vale? Pero quedó costumbre de pasar. Y que si queréis, ala, pasad la mano. Los lunes es un mal día para hacer turismo en Cáceres porque suele estar todo cerrado. Todos los monumentos,
abren los fines de semana y el día de descanso es el lunes. Así que durante la visita hoy no vamos a poder entrar en ningún sitio, pero sí os voy a recomendar sitios que podéis visitar durante el tiempo que estéis aquí en Cáceres, como es este palacio. Este palacio podéis entrar a verlo. La entrada es solo de 2 euros. Merece la pena. Es el palacio más grande de toda la ciudad. Tiene aproximadamente 3.000 metros cuadrados. Haciendo gazpacho. La palabra científica es crocodil, ¿vale? La cigüeña. Ahora, luego os enseñaré algún ejemplo más. Tenemos muchas en Cáceres y han vuelto de pasar el invierno fuera hace aproximadamente 8 o 10 días, ¿vale? Bueno, pues como os decía, se puede visitar este palacio. La entrada de 2 euros es muy grande. Se puede visitar, pueden ver el mobiliario, la decoración, tal y como era hace bastante tiempo. Es el palacio de la familia Golfín. Tiene la importancia de que los reyes católicos, los reyes que gobernaban España cuando Colón descubre América, estuvieron en este palacio en varias ocasiones. La prueba de ello es que su escudo está en la fachada. Es el que tenéis en la parte alta del palacio. Ese es el escudo de los reyes católicos. Bueno, continuamos. Vamos. ¿Qué hay? ¿Qué hay? No. ¿A dónde estoy? La ciudad de Cáceres destaca aquí una iglesia y el edificio anexo, que son construcciones de la orden religiosa de los jesuitas. Jesuitas construyen aquí una iglesia y un colegio. Actualmente la iglesia es un museo del obispado. Se puede entrar a verla y se puede subir a las torres. Lo recomiendo, es una de las mejores vistas de la ciudad. La entrada es de solo 1 euro. ¿Vale? En la cripta hay un museo dedicado a la Semana Santa de Cáceres. Ahí la entrada son 2,5 euros, pero merece la pena porque la Semana Santa es la fiesta principal de la ciudad. Si coincidís estando aquí esos días, ya veréis el porqué. Se llena la ciudad de turismo, principalmente. Por ejemplo, el año pasado vinieron aproximadamente 60.000 personas a ver las procesiones de Semana Santa a lo largo de toda la ciudad de Cáceres. Vamos a ir subiendo las escaleras despacio hacia arriba, por favor. Adelante. Bueno, a ver, varias recomendaciones más. Aquí tenéis en este edificio el Museo de Cáceres. Es muy importante, aquí se ve todo lo que es la historia de la provincia cacereña, desde la prehistoria hasta el siglo VIII aproximadamente. La entrada es gratuita para miembros de la Unión Europea. Hay por aquí que nos ven. Hay un truco. ¿Quiénes no son de la Unión Europea? ¿De dónde son?
tiene doble nacionalidad. ¿Eh? Sí. Ay, qué malo. Sí, estás bajo la puerta y te dice, ¿dónde? Y dice, soy español, pero tengo también nacionalidad americana. Pero no, no, hombre, de todas formas la entrada es mínimo, es un euro, ¿de acuerdo? Pero vamos, para miembros de la Unión Europea es un euro. Pero sí te digo que yo conozco a mucho norteamericano que entra ahí para haciendo que la era bonito. Bueno, vamos a ver, el museo merece la pena, sobre todo en su sótano guarda, que podemos decir, el monumento más importante de la ciudad, que es un aljibe árabe. El aljibe es un pozo de agua de lluvia, ¿vale? Si habéis visto un poco, antes de venir a Cáceres, un poco por internet, la historia de la ciudad o la geografía, quizá os habéis dado cuenta de que por Cáceres no pasa ningún lugar una ciudad a la orilla de un río, ¿de acuerdo? Cáceres en el momento, su momento sí tiene un pequeño río del cual prácticamente ya no tiene caudal, que es el arroyo del Marco, y lo que se ha hecho aquí siempre es recoger el agua de lluvia y almacenarla en pozos. Todos los palacios, además aquí tienen uno, ¿vale? Y aquí, se puede bajar a ver. Es un aljibe árabe construido en el siglo XII, ¿de acuerdo? Muy interesante. Luego tenéis, ya que antes mirabais, las compañeras veían lo de las cigüeñas, mirad, acercaros, mirad una curiosidad. Primero, ahí tenéis dos, ¿vale? Mirad, cigüeñas hay aproximadamente por toda la ciudad monumental en torno a 100. ¿Vale? Antiguamente, hace unos años, había más. Pasa que hace poco, bueno, pues parece ser que se iban, cuando emigran en invierno, pues hay muchas que luego no han vuelto. Y aproximadamente hay unas 100 actualmente en la ciudad monumental. La cigüeña, pues, embellece mucho, pero trae un problema, y es el peso del nido. Un nido de cigüeña puede llegar a pesar en torno a 500 kilos, media tonelada. ¿Vale? Porque principalmente la cigüeña lo que hace es acumular basura, no limpia el nido. Lo va reforzando año a año con barro también, y poco a poco va incrementando el peso. Entonces, lo que va a hacer el nido de cigüeña es hundir el tejado. La solución es la que tenéis ahí. Mirad la esquina de la iglesia. ¿Veis como una mesa de metal? Es un soporte especial para que las cigüeñas hagan ahí el nido y no hundan los tejados de los edificios. Porque, os diré que la cigüeña aquí en Extremadura es una especie protegida y se multa con bastante dinero el molestar o matar una cigüeña, ¿vale? En torno a los 6.000 euros, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, continuamos por aquí. Venga, perdonad, otra recomendación, que no la voy a hacer porque no se ve, que es la montaña. Esa es muy buena, ¿verdad? Ahí hay, está el santuario de la patrona de Cáceres, os lo aseguro, hoy no se ve, pero bueno, es un paseo muy normal aquí en Cáceres subir al santuario, ¿vale? Con los que está quedando, venga.
Ay, la madre mía.